Yo lo quise llevar. No precisamente se da aquí en el marco del Metro Festival, donde los maestros disfrutan el momento de interpretar su música, de hacer sus cantos, de interpretar sus canciones y composiciones. Después de ello tendremos a Imaginar, donde están haciendo un juego especial, orquestado, la idea orquestada. Y les recordamos que nuestro festival es un festival de encuentro, donde lo importante aquí no es competir, sino compartir. Maestro de Gregorio Almeida, bienvenido. Siempre sentado, Parito. Catalino Parra, hijo, así de presencia también a mí. ¿Dónde está mi mamá, Pato? ¿Con Dorito? Bueno, vamos que vamos, hermano. Oye, lo que le dice Paito es que es maldito. Esto es una de las grandes figuras de la música de gaita, Sisto Silgado. Sisto Silgado vive actualmente en la isla de Rosario, humilde, en una tierra próspera, grandísimo de terreno. ¿Dónde está el Coso? Coso es otro hijo de él, y hermane. Coso y hermane. ¿Dónde están a él? Tiene Raúl, el hijo del pollo. Y ahora lo sabe tocar el guacho como lo toca el pollo. Ya aprendió el pollo, ya. Ya Raúl aprendió a tocar el guacho como tú lo tocas. Ninguno de ellos. Vamos a hacer una demostración de la forma de tocar tu guacho. El guacho de Gregorio, oye, no está aquí, por favor. Mire, nadie toca su guacho como toca él. Gregorio tiene su edad, ¿cuántos años tiene? Tiene 87 años. Ahí está, mire. ¿Y el muñeco qué? Y el muñeco bailando. Hola, adentro, el machero, ¿quién es? Ah, el Coso, claro, el Coso está. Bueno, ¿quién se atreve aquí a machar al maestro? Al maestro Paito. A ver, ¿quién se atreve a macharle al maestro Paito aquí? El Yuki. Aquí el culo sabe el nombre. No me digan los nombres reales de las personas. ¡Pedro, Pedro! ¡Pedrito! El Yupi, va. Paito dice que es Yupi. No, Paito, él se llama Pedro. Pedro se llama él. Ah, que todo el mundo dice Yupi, 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 Yupi. Bueno, yo quiero, Gregorio Almeida, como les dije, hay una canción que mucha gente lo baila, sobre todo en esta temporada festiva, compuesta por él, que se llama La Vaina Ya Se Formó. Vamos a hacer una cita aquí de esa canción, ¿no? ¿Eh? Cantero de San Benito, cantero de San Antito, hasta no que vocaliza, el gollo que toca el cuarto, al viento que tu tambo, la vaina de como, la vaina de como, te deja su tierra, 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 te deja su tierra.
apoyo le hacía el coro al maestro Catalino. Esa canción la canta es Catalino Barra, o la canción, sí, está grabada por Catalino Barra. El gran personaje que siempre estuvo con nosotros hasta el año 2018. 2019 no pudo llegar porque el teléfono, para esta época, desafortunadamente en el 2020 falleció. Lo llevamos siempre en el recuerdo, lo tenemos aquí presente siempre, porque ese señor no falta a un festival. 30 años duró viniendo por 31 años. Entonces, y Julio, su compadre querido, ¿cómo le decía a Catalino? Compadre, compadre. ¿Listo, Pau? ¿Cómo listo, Pau? Ah, Jofre, es que lo vamos a echar aquí. El Yuki se metió. Bueno, ven, Pau. Ven, ahí viene, ven. Estaba perdido, quizás donde estaba metido, el coso. Ah, para que haga culo, ven, que cante, cante. El coso también canta, ¿qué carajo? Estaba dormido, incluso que estaba durmiendo. Hombre, estaba ya haciendo otra vaina. Listo, Pau. ¿Con qué vamos a salir, Pau? ¿Qué vamos? Señor. Bueno, una gaita corrida. Él no dice nombre ni nada. Una gaita corrida. Oso.